fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Muy buenas a todos, desde iSoftware en Español, hoy os voy a mostrar las gafas Bravo de Pegasus Safety. Bueno, hoy os traigo unas gafas, en este caso ya son unas gafas de protección balísticas. Estas serían las gafas dentro de la gama Pegasus de iSoftware, las que serían las de más alta gama. Estamos hablando de unas gafas que cuestan 80 euros. Como os he comentado, ya pasan a ser gafas balísticas, que además utiliza el ejército de tierra español en sus operaciones. Son unas gafas, como estáis viendo, tipo ventisca, pero son más pequeñitas de lo habitual. Normalmente suelen ser más aparatosas, más grandes las gafas de ventisca, y estas son más pequeñitas, lo que hace en este caso que lleguen a ser más cómodas. Como estáis viendo, solo están disponibles con todo el reborde en color tan. Ya veis que es todo este reborde engomado de color tan. Tenemos ahí un logo de Pegaso. Luego en la parte superior tenemos unos orificios. Lo vamos a ver mejor por aquí para que transpire. Vale, vamos a poner así la correa. Veis aquí todos estos orificios para que llegue a transpirar. Y luego en la parte de abajo igual. Tenemos aquí más orificios. Vale, que vamos a poder ver tanto en el exterior como en el exterior, que lo que van a hacer va a ser que transpire mucho mejor y que salga el aire. Lleva un tratamiento tanto antiabrasión como antibao interiormente y exteriormente. De todas formas, como os he comentado en varias ocasiones, si sois muy propensos a empañar las gafas, aunque tengan sistema antibao, no está nunca de más echarle con el spray antibao, también hay el de Pegaso, le echáis el spray y lo dejáis un poquito actuar y lo limpiáis un poco, no lo retiráis, porque si no, no hará efecto. Lo que tiene que hacer es una película de protección. Entonces, si le ponéis y enseguida lo quitáis con papel, habéis quitado toda la protección, no va a hacer nada, ¿vale? Entonces ahí lo podéis poner. Una de las cosas buenas que tiene, ¿vale?, entre otras muchas, estas gafas, aparte de ser chiquititas, me las voy a superponer, luego me las pondré, ¿vale? Fijaros que no son tan aparatosas como serían unas tipo ventisca, ¿vale? Es que, por un lado, llevan goma de sujeción, lo cual va a hacer que esta goma, aparte de podértelo ajustar perfectamente a la cabeza con la hebilla, se te quede bien ajustada, es que en toda la parte interna tiene este engomado que es antideslizante. Este engomado antideslizante hace que cuando lo lleves encima de cualquier superficie haga más fuerza y sea menos propenso a que se te puedan mover o se te puedan desplazar. Vienen con esta funda, ¿vale?, que esta sería una funda que te sirve para dos cosas. Por un lado, para protegerlas, ¿vale?, para que no se te puedan llegar a fastidiar o rayar, ¿vale? Ahí las tenemos protegidas para poderlas guardar, y luego a la misma vez sirven para limpiarlas, ¿vale? Echamos la propia funda, podemos limpiar bien las gafas para que quede limpita, y luego se retira, ¿vale? Luego, si no os gusta, se puede cortar y quitar, porque no lleva ninguna cremallera ni lleva ningún sistema para poderla quitar. Entonces, esto lo que haría sería, se retiraría y se dejaría directamente en la parte de la nuca para que no moleste, ¿vale? Se quedaría ahí, la parte de la nuca, y luego nos las pondríamos, ¿vale? Me las voy a poner, sobre todo, son unas gafas que quedan muy bien con casco. De momento me las voy a poner con gorra para que a lo mejor lo veáis, ¿vale? No sé si sería la opción más la mejor, ¿vale? La voy a poner también con un pañuelo para que la veáis puestas, pero como os decía, tenemos la goma, aquí tenemos Pegaso en blanco, pero luego el resto es toda negra. Quedan bien ajustadas, te quedan totalmente y 100% cerradas por todos lados, no te se puede colar ninguna bola por arriba, por abajo, por el lateral, nada. Ya estáis viendo que queda totalmente cerrada, eso ya es algo muy bueno para que no se te cuele ninguna bola. Y luego además lo bueno es que viene con varios cristales. Este sería, pues ya estáis viendo, el transparente. Luego nos viene también
con un cristal amarillo, que en los días pues como el de hoy, que es bastante sombrío, está haciendo un día un poquito malo, que parece que va a llover, pues vamos a poder ver mucho mejor. Y luego nos viene también con un cristal oscuro, un cristal el cual pues en días de sol nos va a ayudar a que no nos moleste directamente cuando nos dé en la cara. Por otro lado, algo muy bueno que tienen estas gafas, para todos aquellos que utilizáis gafas, sería la montura. Esta montura va ubicada luego aquí adentro, ¿vale? Va anclada y entonces podéis vosotros mismos pedir, bueno, no la he colocado yo muy bien ahora, muy recta, pero bueno, va ahí anclada. Espera, vamos a colocarla un poquito mejor. Esta montura lo que podéis pedir es, se puede pedir con graduación. Para todos aquellos que utilicéis gafas y no queréis llevar unas gafas debajo de otras gafas porque tienen que ser bastante grandes para que quepan, que también mostré algunas, tenéis esta montura. Esta montura se puede pedir con graduación o la podéis llevar a vuestro óptico y que os la hagan con graduación, que cambien estos cristales y estos cristales tengan graduación. Entonces, una vez ya la tenemos graduada, se coloca directamente aquí en la gafa, ¿vale? Y entonces ya la tenemos ahí ubicada para que luego, estoy desmontando ya antes el cristal y no lo acabo de desmontar bien, ¿vale? Luego ahora haremos un cambio, ¿vale? Y ahí nos quedaría, lo de ajustar yo un poquito todo, ahí nos quedaría la gafa graduada para poder utilizar y poder ver con unas gafas de iSoft que tienen una protección muy buena. Estamos hablando que tiene una protección B, en este caso sería una protección lo cual podría aguantar un proyectil de 6 milímetros de 0,86 gramos de acero a 120 metros por segundo. Eso vendría a ser equivalente a unos 700 y pico, 800 FPS. De todas formas, como siempre os lo he dicho, es una bola de acero, no es una bola de iSoft, o sea que aguanta lo que no está escrito. O sea, el aguante que tiene esto es un aguante increíble. Y luego, a la hora de cambiar lo que viene siendo el cristal, es muy sencillo. Toda esta parte es engomada, simplemente estiramos, se separa, ¿vale? Y ahí vamos estirando, tiene unas grapas de goma, ¿vale? Y ya tenemos fuera el cristal y tenemos fuera la montura. Entonces ahora cogeríamos otro de los cristales y luego pues así tranquilamente con un poco de paciencia lo vamos encajando, ¿vale? Va todo aquí ubicado, tiene como unas, ya vamos viendo dentro que tiene unas pequeñas, ¿veis aquí? Sería donde van luego los cortes de lo que es el cristal. Vale, y entonces lo podemos ir luego ubicando aquí tranquilamente y vamos poniendo y vamos apretando para que quede todo encajado, quede todo en su sitio. Vale, eso sí que es un pelín más laborioso, pero bueno, luego tranquilamente en casa vosotros mismos lo vais ubicando, lo vais poniendo hasta que quede todo perfectamente ubicado y perfectamente colocado ahí, para que queden todas las grapas en su lugar y quede luego toda la montura perfectamente colocada, ¿vale? Pero os digo, hay que ir apretando, hay que ir haciendo un poquito de fuerza para colocar todo el engomado alrededor del cristal y que quede luego ahí, ¿vale? Yo creo que ya está bien, todo perfecto, ¿vale? Y ya tenemos ahí las gafas perfectamente ya con todo el engomado y bueno, podemos ir intercambiando. Ya veis lo fácil y lo rápido que es intercambiarlas en este caso, porque en un momento dado, pues oye, se ha puesto el día muy feo, me pongo las amarillas, ostras, qué sol, nos da el sol de caras, pongo los cristales negros, los tres cristales con sistema antibao, sistema antirrayaduras y son balísticos con protección B, o sea que es una protección muy alta y que no vais a tener ningún problema. Luego lo bueno también es que además, aparte de venir con la propia funda, nos viene con un estuche, nos viene con un estuche con cremallera, un estuche de ropa que incluso podremos, si queremos, ponerlo en el cinturón por un momento dado, llevarlas guardadas, ¿vale? Y tenemos pues ahí un pequeño manual de antiimpacto y demás, y ahí podemos guardar las gafas y llevarlas luego con la cremallera. Y las podemos llevar guardadas para transportarlas, para que no se rayen, para que no se golpeen y tenerlas perfectamente en cualquier maletín, en cualquier sitio guardadas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser ahora, me las voy a probar con pañuelo para que las veáis puestas con pañuelo y luego también con casco, que yo creo que es como quedan mejor. Así que
me las voy a cambiar en un momentito. Vale, pues este sería, por ejemplo, un estilo. Llevo la balaclava, luego aquí pues me pondría mi máscara de rejilla, la NB Tactical, la otra nueva, ¿vale? Las gafas totalmente cerradas, engomadas, ¿vale? Y, como os he dicho, no se ven súper aparatosas, porque os mostraré algunas otras que he traído, que sí que, en este caso, son muy grandes, son muy aparatosas, para poder llevar gafas debajo. Estas no están pensadas en sí para llevar gafas debajo. Si son muy chiquititas vuestras gafas y demás, tal vez sí que podrían llegar a caber. Tengo unas aquí para hacer luego otra prueba, pero no creo yo, vamos a probarlo, no creo yo que sea muy cómodo, porque estas por eso llevan la montura, ¿vale? Pero vamos a probarlo, a ver, no cierran, ¿veis? Choca, no se puede. Con estas no están pensadas, otras que os mostraré sí, pero estas no, estas realmente están pensadas para poner su montura de cristales aquí dentro y poder ver perfectamente luego a través de esa montura. Entonces, son unas gafas compactas, son unas gafas bastante chiquititas a pesar de ser ventisca. A la hora de ver, se ve perfectamente todo. Veo un poquito el margen de aquí arriba y el margen un poquito de aquí abajo, ¿vale? Al mirar hacia abajo y hacia arriba. Pero tiene una vista panorámica realmente muy buena. Y la verdad es que así queda muy bien y bueno, es una opción. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser ponérmelas con casco para que las veáis puestas directamente con un casco. Bueno, y por último la opción casco. Voy a agacharme un poco. Aquí tenéis la opción casco, ¿vale? También perfectas, quedan bien integradas, no te va a dar ningún bolazo en la frente, viene todo protegido. Por los laterales tampoco, y luego si llevas una, yo ahora porque solo llevo la balaclava, pero si en este caso me pusiera luego pues una máscara de rejilla o cualquier cosa de las que tengo, la NB Tactical o cualquier otra, pues quedaría protegido. Fijaros que estoy con una balaclava, lo cual ahora mismo pues además es cerrada porque tengo la otra balaclava que tiene los orificios y demás. Una balaclava cerrada, no se me está empañando la gafa en ningún momento, veo perfectamente, incluso fijaros que la balaclava está introducida dentro de la gafa, eso se agradece un montón, y no le he echado ahora mismo ningún spray ni nada para reforzarlo. Entonces, el sistema de empañamiento de estas gafas, realmente el antiempañamiento es muy bueno, pero como os he dicho, si sois muy propensos, siempre echarle spray, que va a ayudar, porque ya ahora mismo tampoco no estoy sudando, no estoy corriendo y demás, en plena acción, que empieza a coger temperatura el cuerpo y es cuando realmente se empañan. Pero la he probado en partida, ya lo habéis visto al inicio de este vídeo, y la verdad es que se hacen más cómodas con el pañuelo, porque también yo no estoy muy acostumbrado a llevar casco, pero bueno, pega bastante con el casco, quedas protegido, no se cuela ninguna bola y tienes esas tres gafas, protección balística, y bueno, son unas gafas que en este caso ya se van un poquito más de precio que el resto que os he ido enseñando, porque ya son 80 euros, pero en este caso son las mejores gafas que tiene Pegaso para el tema del Airsoft, con una protección muy buena, antibao, antirrayadura, con varios cristales, con su funda, y la verdad es que vienen muy completas. Así que si queréis una protección extra y unas gafas superiores, aquí tenéis un modelo que la verdad es que está muy chulo, que podéis utilizar en diferentes configuraciones como os acabo de mostrar, y que vais a poder adquirir en varias tiendas que ya están trayendo Pegaso. Os dejaré el link como siempre en la cajita de información para que podáis clicar y directamente os lleve a esas tiendas y lo podéis comprar directamente allí o en Pegaso, donde vosotros prefiráis. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os hayan gustado estas gafas. Si es así, dale al like para que yo lo sepa, poneme cualquier comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Ah, suscríbete, que no se te olvide. Que se me olvide a mí, pero aquí a ti que no se te olvide. Hasta luego. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity.